Fabio, Danielito, buen día. Que no vaya muy seguido, porque si no, le voy a decir que se quede en estudio, que la voz sale mucho más transparente y mucho más, más linda. Pero bueno, está. Un beso a los dos. Dale, mirá, Pablito Brando, que está prendido. También está prendido Hugo Arrué, integrante del equipo del Salto Automóvil Club, que está prendido. El saludo a Pablo Camacho, que también que nos dice que está, bueno, por supuesto que prendido. Nuestro amigo Chester también. Gracias a todos, a Hugo Díaz, que también, que escuchó la nota con Gabriel Beltrán y que está armando ese auto junior, ¿no? Para estar en la categoría. Andrés Mariara, que sin duda tiene una vara muy, pero muy alta. A ver, tenés los auriculares, Dani, pues ya estamos en línea. Facundo, bienvenido, buenas tardes. Acá estamos con Daniel Rosich. Tenemos una tira diaria todos los días de automovilismo desde hace 30 años. No, del año 99, pero hace 30 años estamos en la comunicación. Digo el 30 porque 60 cumplió hoy el doctor Jorge Silveira. Entonces estamos en la mitad. Facundo, el gusto de recibirte. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien. Muchas gracias por darme este tiempo. Bueno, queriendo saber de vos, acá te va a saludar Daniel Rosich, que un día nos dijo que arrancaste de muy chiquitito en moto de tierra, pero primero te va a estar saludando él. Oh, bueno, un placer, Facundo, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte. Hola, muy bien, un placer es mío. Bueno, muy bien. Bueno, Facu, yo adelanté algo que me contaron mis amigos, ¿no? Amigos que están en el mundo de la velocidad en tierra y que me contaron tus inicios. Que me gustaría que vos rápidamente contaras cómo empezaste, que yo te imagino en una piwi, te imagino en alguna motito de niños empezando a hacer tus primeras armas. Sí, bueno, yo empecé en la categoría de la piwi 50 en motocross. Bueno, de los 4 años que yo corro motocross, lo dejé a los 14, sí, a los 14, y ahora ya corro la moto velocidad. Bien, y contame, Facundo, en este primer año en el continente europeo, contá, yo sé que tenemos pocos minutos, pero me gustaría que la gente supiera de qué manera, cómo llegaste, cómo lograste un lugar en como decía Flavio al principio del programa, en donde está la puerta grande para entrar al Mundial de Motociclismo. Bueno, fue muy difícil todo el comienzo, un gran esfuerzo. Esto del motociclismo, porque aparte es muy caro, es difícil, hay mucho nivel afuera, y ahora donde estoy es donde siempre soy, correr, y la verdad que ya estamos yendo donde siempre quisimos. Facundo, ¿tú estás solo ya en Europa? Sí, solo. Ah, es bravo, esa es bravo. Digo, me imagino que hoy por lo menos tenemos mucho más tecnología que otros años para la comunicación, pero no es un tema fácil, ¿no? Sí, pero es difícil, la verdad, estar lejos de la familia, de mi madre y de mi padre. La verdad es que eso es difícil. Sí, ahora que estás acá, porque están en un receso, ¿cuándo volvés nuevamente a España? Ahora yo vuelvo el 13 de junio a España y mi carrera es el 19 y 20 de ahora de junio en Aragón. Facundo, contanos qué moto es. Es una Kawasaki 400, una Kawasaki Ninja 400. Yo compito para el equipo Kawasaki oficial de España. Bien, y en esa categoría, ¿cómo está limitada? ¿Por edad, o es libre para todos los pilotos? La verdad es que la categoría es libre, pero como hay tantos niveles de pilotos del Mundial, hay pilotos del Mundial y de la edad es de 21, 20... También hay de 14, de 15, 16, y hay de todas las edades. Bien, y contar a la gente un poco, si uno estuviera mirando, visualizando el Mundial de Moto3, ¿cuáles serían los pasos a seguir para llegar al Mundial? Bueno, yo estoy en la categoría de 300, que es una antesala para llegar al Mundial del mundo. Uh-huh. Es como la vidriera para entrar en algún equipo de Moto3. No, es para entrar al World Series Cup, que es lo mismo que el MotoGP, uh-huh. Son dos mundiales, pero el mundial de Moto3 es mundial de motos de prototipo. Uh-huh. Bien. Y el mundial donde yo estoy llegando es mundial de motos de calle.
brillante. Ah, bien, bien. Claro, están armadas con cosas diferentes. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo fue el hecho de llegar a Europa, de desembarcar en Europa? ¿El contacto con el equipo? ¿Quién está trabajando contigo? ¿Quién, más allá de ese, la contención familiar que hay? Papá, mamá, pilares fundamentales de la familia, de tu actividad y de muchos deportistas. ¿Pero cómo llegas al contacto con el equipo ahí, Kawasaki, en el viejo continente? Bueno, yo, mi primer comienzo fue cuando me llevó a España mi padre a competir una carrera suelta en el Campeonato de España para ver el nivel que yo estaba. ¿Pero eso cuándo fue? ¿Eso cuándo fue? Fue en el año 2019. Ah, en el 2019 ya fuiste a España, perfecto. Yo una carrera sola corrí, creo que fue la anteúltima fecha del Campeonato de España, que era para ver qué nivel estaba, para saber si podía ir a correr todo el campeonato o no. La verdad que en esa fecha me fue muy bien, quedé sexto en la carrera, aparte yo no conocía el circuito y demás, y ahí fue cuando me dio el equipo que corro yo ahora. Claro, y ahí se generó el contacto y ahora lo estás en el 2021, perfecto. Sí, y también hice contacto con la escuela 111 Austin Racing, que es una escuela de pilotos, que hay pilotos mundialistas y demás entrenando, que te ayudan mucho y son como mi familia porque vivo con ellos. Claro, está, ahí está, por lo menos la contención. ¿Qué edad tenés ahora, Facundo? 16, ¿no? Tengo 16 años. 16 años. Qué valentía, Facundo. La verdad que admirable. Tuviste un contacto también con Maxi Gerardo, ¿verdad? Sí. Contanos algo. Bueno, Maxi Gerardo es un piloto de lo que he visto, es uno de los mejores de Uruguay. No tengas duda. Es un piloto que corrió en Brasil, que corrió afuera, ahora, si no le erro, creo que está corriendo en Estados Unidos. Uh-huh. Es un piloto muy, muy bueno. Bien. Y ahí tuviste el contacto vos con él, que como que te dio, como decir, alguna línea, algún consejo, entre comillas, de cuando encaraste tu viaje a Europa. No, la verdad es que no. Yo lo conocí al principio a Maxi Gerardo cuando iba a la carrera de Superbike de Brasil, que fue cuando lo conocí, que al principio me ayudó con algunas cosas, pero... O después toda la ayuda de la verdad de mi padre, la que siempre me enseñó. No, por supuesto que sí. Me dicen que también que representás al Salto Automóvil Club también, que es un motivo de honor y orgullo para la institución. Para SAC. Bien, y te llevas una bandera. Sí, también. Vamos a llevarla a lo alto del podio. Fantástico. A lo alto del podio, bien, impecable. ¿Cómo es tu entrenamiento, Facundo? Bueno, yo ahora estoy entrenando aquí en CAMP, en el circuito de CAMP de Paysandú. Sí. Estoy entrenando en una, no sé si conocen, una moto de calle, una Pulsar. Sí. Bueno, estoy entrenando con una moto de calle con todo, lo mismo, pero estoy entrenando haciendo ejercicio con esa moto en CAMP. ¿Y en España, Facu, qué ejercicio, qué tipo de trabajo hace físico y de entrenamiento? Bueno, en España yo entreno en bicicleta, hago 70 kilómetros casi todos los días, entreno físico, moto en kartódromo, hago de todo. Es supermotar, ¿no? Sí, entreno supermotar. Sí, eso hace Valentino también, ¿no? Lo veo mucho, y Márquez también, casi todos, ¿no? Todos. Todos, claro, sí. todos. Facundo, gracias por todo esto. ¿Alguna del estribo? ¿Alguna del cierre? Dani, felicitarlo, fundamentalmente, sí. Flavio, sí. Si tengo que felicitarlo por algo, porque a veces cuando uno dice es un gran piloto, ¿no? Cuando uno habla de un gran piloto no habla solamente de que tenga el talento para manejar la moto, sino que tenga el trabajo permanente sobre lo que hace y fundamentalmente que tenga la valentía de hacer las cosas que hace Facu. Y no lo de valentía sobre la moto, sino la valentía de irse solo a España, enfrentar e ir atrás de un deseo, atrás de un sueño que veo que Facundo lo tiene bien visualizado. Para mí la mayor fortaleza es el desarraigo. Sabes que lo hablamos allá por la década del 80 con Ayrton y decía, los deportistas sudamericanos y latinos, cuando van a Europa, lo que más baja su rendimiento es por el tema del desarraigo, ¿no? Y todo eso, el tener la fortaleza de fortaleza de superarlo. Facundo, te mandamos un abrazo enorme, por supuesto que has extendido para toda tu familia, pilares de tu carrera,
tu papá, tu mamá, sin duda, tu entorno, tu familia, a toda la gente del Salto Tommy Club, que vas a representar no solamente la bandera de Uruguay, por supuesto, y la celeste, y ojalá que esté en lo más alto del podio, y la del Salto Tommy Club, lo mejor para vos. Esta es una primera charla de varias que con seguridad vamos a tener a lo largo de esta temporada y en un futuro, sin duda, muy pero muy cercano, de otro uruguayo en el exterior que nos representa de muy buena manera. Así que, Facundo, abrazo enorme, gracias por estos minutos, y lo mejor para vos. Muchas gracias, saludos. Las felicitaciones. Abrazo enorme. Abrazo, gracias.